Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en la primera sesión de nuestra última semana del módulo 7, generación 61. Y pues ahora tenemos que trabajar with all the tenses so during these 3 weeks. I am going to share with you the presentation. Fíjense bien, tenemos por ejemplo, the greetings, good afternoon, review tenses with present and past continuous, simple past with regular and irregular verbs, and the verb to be in past, future tense with will, going to, and would like to. The learning forum, integrative forum, how to evaluate the model, and how to report again your activity. So, in this week, you only are going to answer your final project, participate in the learning forum, and in the integrative forum. Remember that the integrative forum is going to be graded this week. The learning forum, again, with the other weeks, not. Así es de que hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a participar, con lo que vamos a presentar, porque pues tenemos que tener la verdad, la cuestión de podernos trabajar con todas las formas gramaticales que vimos en presente y pasado continuo. En pasado simple, con verbos regulares e irregulares, y el verbo to be como es was, were. El tiempo futuro, que lo trabajamos con will, going to, and would like to. In the learning forum, you are talking about qué les gustaría hacer cuando terminen la prepa en línea. Y en el foro de integración vamos a compartir información acerca de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero a través de oraciones afirmativas, respuestas a preguntas y también a un pequeño párrafo que tienen que realizar en relación qué es lo que aprendieron en el módulo 7, en el foro de esta semana. Y cómo se va a evaluar este foro y que también tienen que grabar esta semana su proyecto final. ¿Ok? Bueno, para hacer un pequeño repaso, nosotros tenemos que el presente progresivo, tenemos que ocupar el auxiliar to be, que es is, am, are, dependiendo de lo que, de lo del sujeto. Nuestro verbo principal, ya sea un verbo regular o un verbo irregular, con ING, que quiere decir que estamos trabajando la terminación ando y yendo en español.
regla gramatical o nuestro esqueletito sería mi sujeto, mi auxiliar, mi verbo con ing más mi complemento. We are doing my homework. Y esto sería el presente progresivo. Ahora, esto mismo, ¿sí? Esto mismo ustedes lo pueden realizar con lo que es el pasado progresivo. Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar también esta parte, ¿sí? Y la vamos a pegar aquí en esta. Y vamos a poner ahora, va a ser un pasado progresivo. Past progressive, o también lo llamamos continuo. ¿Sí? Y aquí en lugar de ser is, am, are, lo voy a cambiar por was, were. También voy a ocupar un verbo regular que tenga incluida la terminación ing. Y esta terminación ing a mí me va a dar la traducción de ando, yendo, pero lo que es en español, ¿sí? Ahora, para hacer esto necesito mi sujeto, necesito mi verbo, mi auxiliar, mi verbo con ing y mi complemento. We, en lugar de hacer aquí are, va a ser were. We were doing our homework. We. Acuérdense que cuando estamos escribiendo una oración desde el principio, tenemos que ponerle lo que es la letra mayúscula, porque a pesar de todo, son reglas gramaticales que no cambian y que tenemos que estar respetando. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro pasado simple? Nuestro pasado simple necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Podemos ocupar verbos irregulares, por ejemplo, speak, spoke, que es el pasado, think, que es thought, el pasado, y bring, que es brought, el pasado. Y con los verbos regulares únicamente le aumentamos ed, dependiendo de la terminación del verbo. Play, play. Enjoy, enjoyed. Work, worked. Recuerden que vimos en la segunda semana lo que fue trabajar with the pronunciation about regular verbs, where it becomes to D, T, and ED. Yes? So, we can write you eat beans. You ate beans. Tú comiste frijoles. ¿Sí? Y para una regular puedo poner he played football. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí el pasado con verbo regular y con verbo irregular y el pasado con verbo regular. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle? Te necesito el sujeto, mi verbo en pasado y mi complemento. You drank water yesterday. Y estamos hablando aquí en pasado. ¿Cómo voy a hacer mis preguntas? Bueno, para poder hacer mis preguntas necesito my auxiliar did because is past.
subject plus the verb in past and complement. Y question mark, ¿sí? Quiere decir que también aquí necesito aumentarle un signo de interrogación. ¿Ok? Bueno, ahora. Did you drink water yesterday? Esto sería con un verbo regular. Y vamos a decirle. Did he play football? Y ahí ya lo tenemos. Y ahí tenemos mis oraciones de pregunta. Si nos vamos a la presentación anterior, tenemos You drank water yesterday. Y en la otra tenemos You ate beans, he played football. Para poder hacer mi pregunta, ocupo mi auxiliar did, mi sujeto y mi verbo en pasado y mi complemento. ¿Sí? Para irnos al futuro, tenemos que podemos ocupar el presente progresivo, que también lo ocupo para referirme a una situación planeada. Lo puedo ocupar con will y con going to. Tenemos el ejemplo, we are leaving tomorrow. Nosotros estaremos saliendo o dejando saliendo mañana. Con will es para hacer mención de algo que tengo planeado, pero todavía no es seguro que lo voy a realizar. Y el ejemplo sería, I will change the tire. Yo cambiaré la llanta. Cuando ocupo going to, es cuando ya tengo definido que las cosas las voy a llevar a cabo. I am going to change the tire. Yo voy a cambiar la llanta. Necesitamos el auxiliar to be con going to y va a ser dependiendo de mi sujeto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora. Aquí lo que vamos a estar revisando es cómo hacer preguntas con el tiempo futuro. Porque ustedes en su actividad tienen my future and my goals and dreams. Y yo tengo, what are your plans after completing prepa en línea CEP? Would you like to study for a degree? Which one? Which university? What would you like to work on? What is your greatest goal? What change will you have to face to achieve your goals? Necesitamos el auxiliar y mi verbo en forma simple. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, dentro de lo que es mi proyecto final, yo tengo que contestar estas preguntas. Ahorita les voy a mostrar lo que es la plataforma para que vean cómo va a ser o cómo se va a llevar a cabo el proyecto final, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente vamos a darle respuesta a una sola actividad en esta semana. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el foro de integración yo lo voy a cambiar a diferencia del foro aprendiendo. Quiere decir que entonces ahorita en este foro de integración debo de tener mucho cuidado porque voy a tener que darle respuestas a varias preguntas que ahorita lo vamos también a revisar, ¿sí? Y entonces, esta sería la parte de lo que vamos a ver. Les comparto la pantalla. Miren.
Miren, esta va a ser mi plantilla, ¿sí? De todo lo que yo tengo que realizar, es todo esto. Todo esto. ¿Qué es lo que yo voy a llevar a cabo? Si yo me voy a dar cuenta, si yo lo analizo, voy a identificar que tengo un punto A y dice, Answer the questions about your past, present and future. Illustrate each session with a photograph or imagine representing that stage of your life. Y lo tenemos aquí en español. Yo tengo como primer punto my past, mi pasado. Y en esta parte aquí voy a colocar la imagen. ¿Sí? Si ustedes no quieren poner una imagen de ustedes o su familia, pueden ir a internet y poner una imagen de acuerdo a lo que están describiendo. Pero no quiero caricaturas, sino quiero una imagen normal. Porque luego me ponen unas imágenes de caricaturas que la verdad no valen, no se lleva con el trabajo que están ustedes realizando. Ahora, son una serie de preguntas que ustedes van a contestar. En cada pregunta van a tener que identificar en qué tiempo se encuentra la pregunta. Aquí tengo, Where were you born? Aquí. Al momento de que yo lo hago, si me ponen Jalapa, pues aquí se las voy a poner tachada, porque no está bien. ¿Por qué? Porque su trabajo necesita un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Quiere decir que entonces, al momento de que yo realice mi oración, voy a tener que poner un sujeto, un verbo y un complemento. Pero voy a identificar en qué tiempo está mi pregunta. Where did you live? Y también me ponen Jalapa. Pues no, pues también tache. Se las voy a tachar. Quiere decir que no se las voy a tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente, si me están ocupando did, quiere decir que mi pregunta está en pasado y necesito un sujeto, un verbo y un complemento. Y así van a ser todas sucesivamente. En esta pregunta tengo que identificar en qué tiempo está. Y si yo me doy cuenta, está en un pasado continuo. Quiere decir que mi pregunta tiene que estar en pasado continuo. Sigo con el tiempo pasado, pero ahora voy a hablar de mis logros. Aquí voy a poner una imagen. Me dice, ¿cuáles fueron tus tres logros más importantes en tu vida? Puedo empezar con ocupar un sequence adverb, first, y luego puedo poner un second o un third. O si no, puedo poner first, en mi otra opción, after that. Y luego then, o puedo poner finally. ¿Sí? Quiere decir que entonces, esto como lo vimos en durante el módulo, entonces yo tengo la habilidad de poder realizarlo o poderlo llevar a cabo. Y como me están hablando en pasado, voy a hablar de las cosas que yo he logrado en el tiempo pasado. Y luego, write about an example in which you have overcame con difficulties. Hablando de estos logros, aquí vas a mencionar
una experiencia que hayas tenido al momento de lograr llevar a cabo una dificultad. Después nos vamos en my present and what I want to accomplish. Voy a hablar de mi presente. Voy aquí a colocar una imagen. Describe your school and work routine. Aquí no quiero que me pongan desde que me levanto a las 5 de la mañana y me meto a bañar, despierto a mis niños, les hago el desayuno, les pongo el uniforme y eso y van poniendo punto por punto y es una información pero gigantesca. Únicamente con que me digan, me levanto temprano, nos vamos a la escuela, yo me voy a trabajar. Regreso en la tarde, preparamos la comida, comemos, hago y hacemos tareas. Y yo me meto a la plataforma a revisar mi material. Y con eso ustedes ya me dijeron cuál es su rutina en la escuela y en su trabajo. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Todavía continuamos con el sujeto, el verbo. Y el complemento en todas, pero tengo que checar en qué tiempo está mi pregunta. What new skills or challenge are you trying to overcome? Y también aquí lo voy a revisar. Y así me voy. Y después me voy a mi futuro y mis metas y planes. También aquí voy a poner una imagen. Estas son las preguntas que yo les puse como ejemplos en el futuro. ¿Qué es lo que ustedes deben de responder? Aquí vamos a ocupar el tiempo futuro. Puedo ocupar will, puedo ocupar going to o puedo ocupar I would like. Me gustaría trabajar en I would like to work on. Termino de responder y me voy al apartado B. Redacta una reflexión de media hoja sobre lo que aprendiste durante los módulos 6 y 7, mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua. ¿Y cómo contribuyeron en tu formación? Entonces, no es nada más aquí, sino que yo de aquí me tengo que ir así como que media hoja, media hoja. Esta sería media hoja más o menos. Y el punto C, recuerda que graba las preguntas y las respuestas de tu biografía. Quiere decir que vamos a grabar toda esta parte, todo, toda la actividad desde aquí, desde mi pasado, que es el punto A, todo esto, y luego el punto B, que es mi redacción o mi reflexión, es lo que voy a grabar. Y dice, vas a compartir tu liga de audio en este espacio. Recuerda de no pasar de 2 minutos. Y en esta parte vas a poner tu liga para que yo pueda verificar y pueda checar cuánto fue tu avance en esta cuarta semana. Eso es lo que tienen que hacer en relación con el proyecto integrador. ¿Sí? Digo, perdón, sí, con su proyecto final. Ahora, como les comenté en lo que yo les compartí, vamos a tener que dar respuestas o participación en el foro Aprendiendo. Que en esta semana, el foro Aprendiendo, ustedes deben de participar con sus comentarios o sus observaciones
o compartir información con sus compañeros relacionadas con qué aprendiste y qué es lo que te gustaría seguir aprendiendo. Estamos refiriéndonos al idioma inglés. Y otra pregunta que les hacen, ¿ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar tu bachillerato? Quiere decir que si tu punto de vista cambió o se modificó antes de que tú empezaras a estudiar el bachillerato. Es la información que vas a compartir en el foro Aprendiendo. ¿Ok? Bueno, tenemos que compartir. Al momento de que comparten, yo voy a ir revisando y dándoles mi punto de vista o mis observaciones para que ustedes los tomen en cuenta al momento de que van a hacer sus preguntas o sus respuestas en el proyecto final o en su biografía. Nos vamos al foro de integración. En este foro de integración hay varios puntos que ustedes deben de cuidar y deben de tener mucho, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque este sí se evalúa en esta semana. Y como se evalúa en esta semana, aquí nos están compartiendo un ejemplo, ejemplos de cómo se puede realizar. No es que lo van a hacer así, sino son ejemplos en los que ustedes tienen que poner mucha atención. Y la primera parte es, vas a hacer tu primera aportación escribiendo tres oraciones afirmativas en relación a situaciones que llevaste a cabo en el pasado, en el presente y en el futuro. Quiere decir que entonces tu primera oración tiene que estar elaborada en pasado, la segunda en presente y la tercera en futuro. Como segunda participación, después de que leas las aportaciones de tus compañeros, vas a seleccionar a uno de ellos y vas a realizarle tres preguntas relacionadas con la información que compartieron. Pero recuerda que debes de aplicar las reglas de netiqueta, tener muy presente las reglas de ortografía, como son la ortografía en las palabras, el uso de mayúsculas cuando empezamos una oración, anotar nuestro signo de interrogación para cerrar la pregunta. Porque recuerden que en inglés solo necesitamos un signo de interrogación, no más. Bueno, después de que saludamos a mi compañero o a mi compañera, le solicitamos que nos conteste estas preguntas. Y la primera pregunta que yo le voy a hacer puede ser ocupando una WH, el auxiliar did o el auxiliar were. Y va a ser una en pasado, una en presente y una en futuro. Como tercera aportación, vas a estar observando que de tu información que compartiste como primera aportación, uno de tus compañeros te va a mandar a ti preguntas y esas preguntas tú las vas a responder. Y va a ser una en presente, una en pasado y una en futuro. Y como cuarta aportación, vamos a tener que redactar una conclusión acerca de lo que aprendiste durante este foro. ¿Sí? Es muy importante que al momento de que hacemos esta parte, nosotros nos metamos a revisar la rúbrica para saber qué es lo que se me va a estar evaluando, se me va a estar calificando al momento de participar en el foro. ¿Sí? Por eso es de muy importante, chicos, que veamos nosotros los criterios de
desempeño y cómo se va a evaluar, que puede ser experto, capacitando, aceptable, aprendiz, requiere apoyo o no evaluable. Son los mismos parámetros con los cuales se ha estado calificando cada una de las actividades. Pero sí es necesario que ustedes revisen lo que es la rúbrica para que puedan realizar las aportaciones. Ahora, en la semana yo les compartí información aquí en el foro, en donde les explico qué es lo que deben de realizar. Y hay un punto en donde yo les estoy diciendo en español y en inglés el trabajo que deben hacer, pero les pongo una nota. Si no recibes ninguna pregunta de tus compañeros, debes de seleccionar las preguntas de cualquiera de ellos y responderlas, ya que esta será tu tercera participación y así todas tus aportaciones estarán completas. Por otra parte, por favor, revisa la rúbrica nuevamente. Entonces, quiere decir que si yo no recibo preguntas de mis compañeros, tengo que estar revisando sus aportaciones. Ah, pues es que a mí me gustó la aportación de Paulina o me gustó la aportación de Ariel. Yo le voy a hacer mis preguntas a Ariel o a Paulina, pero a lo mejor esta Michelle revisó tu aportación que hiciste y te está mandando las preguntas y tú le tienes que responder. Hay una parte que sí me gustaría remarcarles mucho en lo que es en el tiempo futuro. Hay una pregunta que aquí les ponen como ejemplo y dicen, ¿cómo ayudarías a tus niños a no tener miedo a la oscuridad? Pero si yo no reviso la información de mis compañeros, ¿qué tal que le hago una pregunta así a un compañero que no, a una compañera que no tiene niños? Puedo generar cierta molestia porque va a decir, ¿cómo me pregunta de mis niños si yo le estoy diciendo que no tengo niños? Por eso es muy importante que lean las aportaciones de sus compañeros para no generar o llegar a caer en esta situación. Son detalles muy importantes que debemos de cuidar. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos que debemos de estar muy al pendiente de nuestro foro de integración. Debemos de estar al pendiente en nuestro foro de aprendizaje. Debemos de contestar nuestro proyecto final con preguntas y respuestas completas, ocupando un sujeto, un verbo y un complemento. Dependiendo del tiempo en el que estén las preguntas, es el tiempo que yo voy a utilizar. ¿Ok? Moreover, you must write a half of page. It is talking about your learning during the module. Y esto lo vamos a hacer en inglés, no en español. ¿Ok, chicos? Porque luego a veces lo hacen todo en español y debe de ser en inglés. Todo su trabajo final, your biography, must be in English, not in Spanish. Yes, so please take care on this. Por otra parte, hay una observación que les quiero hacer. El lunes les compartí en el foro de novedades cómo vamos a estar trabajando en
el foro, en todo el foro, ¿sí? Y yo les comenté que el proyecto final tiene un 30%. El foro de integración es un 8%. Y su autoevaluación es un 5%. ¿Sí? Ahora, en el foro de integración, ¿cómo lo vamos a evaluar? Aquí en el foro nosotros tenemos, en el foro tenemos nosotros una parte que dice que es el 8%. Ese es el valor que tiene el foro en total. Quiere decir que para que a mí me den el 100%, el 8%, yo debo de sacar un 100%. Como son cuatro aportaciones, si yo divido ese 100% en las cuatro aportaciones, quiere decir que tienen que tener cada aportación un valor de un 25%. Pero ese 25% se va a otorgar de acuerdo a lo que ustedes escriban. ¿Qué se va a evaluar? Estructura gramatical, ortografía, uso de mayúsculas, uso de puntuación y también la información que ustedes estén escribiendo, que sus ideas estén completas. ¿Sí? Como son cuatro aportaciones, sería 100. Si ustedes tienen tres aportaciones, entonces estamos hablando de un 75%. Si son dos, un 50%. Pero si es una, no es ni siquiera el 20%. Entonces, es muy indispensable que ustedes tengan en cuenta estos valores para que hagan su porcentaje, lo sumen, que es 30 más 8 más 5, más todo su trabajo que ustedes realizaron en la plataforma durante las 3 semanas o las 4 semanas. En esta semana ustedes van a tener que dar respuesta a su autoevaluación. Y esta es esta parte. Se las voy a compartir. Aquí está. Esta es la autoevaluación. Quiere decir que entonces en esta semana voy a trabajar en el Learning Forum, My Biography, My Integrative Forum. Voy a dar respuesta a la autoevaluación. Entonces, todo ese trabajo en conjunto, ustedes lo deben de trabajar, lo deben de revisar, porque si no, el porcentaje va a ser menos y ustedes van a tener, van a estar preguntándose, ¿y por qué? Otro punto. En esta semana, ¿sí? El domingo se termina o tienen la ventaja de que van a poder ustedes revisar o subir sus actividades hasta las 11:55. Después de esta semana, a partir del lunes, no se dan extensiones en la semana 4. Recuérdenlo, por favor, porque el lunes se evalúa el foro de integración, el martes se califica la actividad final y el miércoles yo estaré entregando calificaciones. Entonces, ustedes van a tener que bajar su portafolio de evidencias. Quiere decir que ahí se van a dar cuenta que si ustedes en esta semana
suben su proyecto, yo lo voy a evaluar. Al evaluar el proyecto, ¿sí? El lunes yo les evalúo el foro, entonces ya tienen toda su calificación final. Si bajan ustedes su portafolio de evidencia, entonces ya saben ustedes cuál es su calificación final. Bajen su portafolio, guárdenlo en una carpeta para que lo tengan por si alguna situación especial se llegara a presentar. ¿Y cuál es esa situación? En muchas de las ocasiones, como son tantos alumnos, luego a veces se llegan a traspapelar la información y no llegan a recibir la invitación para el foro aprendí, para el siguiente módulo, que sería el módulo 8. Entonces, como ya ustedes ya van a pasar al módulo 8, y si pasan el módulo 7, quiere decir que entonces ustedes ya deben de tener todo listo para poder trabajar. Porque si no, pues entonces van a tener que comunicarse a dirección académica, hablar con el tutor, con el supervisor, con el asesor didáctico y anexarle su archivo del portafolio de evidencias para que ellos les ayuden a ver por qué no recibieron el correo correspondiente para dar inicio al módulo 8. Por eso es muy importante que bajen su portafolio de evidencias. ¿Ok? Entonces, es muy, muy necesario que hagan esta parte. En esta semana, lo que ustedes van a tener que realizar, entonces es, voy a tener que hacer, aquí lo vamos a anotar, answer. Answer my biography. Sí, vamos a tener que responder el Learning Forum. Vamos a tener que aprender Integrity Forum. También. Tenemos que enviar lo que es la actividad y los foros. And the forums until next Sunday at 8. Entonces, tenemos que enviar la actividad y las dos y los forums, las respuestas de los forums, hasta el próximo domingo, ¿sí? Y a las 23:55. Después de esa hora ya no van a poder mandar nada. Y después, get your evidence portfolio.
¿Sí? Van a tener que bajar su portafolio de evidencias. Y toda esta parte a ustedes les va a servir mucho porque entonces ya es una situación de que ya van a ir teniendo parte por parte y ya lo van a tener todo listo. Ahorita yo ya tengo calificada, nada más me faltan como 5 personas de la segunda actividad de Opening Ceremony y termino de evaluar las 2 actividades de la semana 3. Ayer revisé y no tengo ningún portafolio de evidencias. Las aportaciones del foro y de integración las he estado respondiendo. Y en un ratito más les mando la aportación para el foro aprendiendo también. ¿Sí? Por eso es muy importante que tengamos presente que el trabajo que vamos a realizar es muy necesario. No es nada diferente, es únicamente un compilado de todas las 3 semanas. La semana 1, la semana 2 y la semana 3. ¿Ok? Por eso les pido que tomen en cuenta estos puntos. Y también van a tener que responder su autoevaluación. Self Auto-evaluation. Okay, entonces. Fíjense bien, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que ustedes deben de tomar en cuenta para esta semana. Responder su actividad final, el foro, la participación en el foro aprendiendo, sus participaciones en el foro de integración y sus actividades y los foros tienen para enviarlos hasta el lunes a las 23:50, el domingo hasta las 23:55. Tienen que, después de que tengan ya todo evaluado, tienen que obtener su portafolio de evidencias junto con todo y su evaluación, su autoevaluación. Todo esto junto ya lo van a poder tener, ya van a identificar si pasaron o no pasaron el módulo, pero la verdad yo siento que sí todos lo van a pasar, porque han sido muy constantes. Y por eso les recuerdo que hay que trabajar mucho. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Les voy a compartir ya la última parte de la presentación porque vamos a ver. Después de esta parte del futuro, nosotros tenemos lo que es la reflexión, lo que ya les expliqué. Lo que ustedes tienen que hacer es, lo van a hacer en una fuente de Arial 11 o Calibri 11. Lo van a hacer a espacio sencillo. No quiero que lo pongan a doble espacio porque luego lo ponen a doble espacio o una letra la hacen en 20 y al momento que bajo la fuente resulta que en lugar de ser 5 líneas, resulta que son 2. ¿Sí? Más o menos. Son 3 párrafos los que tienen que escribir de 5 a 8 líneas. Recuerden que tienen que ir unidos por una conjunción o por una palabra de secuencia para que pueda tener una cohesión su reflexión. Para grabar, van a grabar el punto A, el punto B y el punto C es a donde van ustedes a pegar su liga en donde graban su voz para que yo los evalúe. Estas son las acciones que deben de hacer en el foro de integración. Ya se los había yo mencionado. Estas son las conjunciones y
lo que yo les expliqué. El foro tiene un valor de 100%, por lo tanto es muy importante cumplir con las cuatro aportaciones. Derivado de la forma en que realicen las preguntas, respuestas, se tomará en cuenta las reglas gramaticales, orden de las palabras. Si aplicas el uso correcto de las auxiliares en los tres tiempos, those, do, did, is, am, are, was, were, will, going to, and would. La ortografía y el orden de las palabras dentro de las preguntas y respuestas. Cada aportación tendrá un valor de un 25% para que las cuatro sumen un 100%. Si sacas un 100%, quiere decir que tú tuviste un 8% completito. Y estos son varios links que ustedes pueden consultar para que puedan trabajar si tienen alguna duda y poder ingresar. ¿Ok? Entonces, son los puntos más importantes para esta sesión. Les recuerdo que el lunes, digo, perdón, el viernes, lo más seguro es que la sesión lo haga muy temprano, porque como es día de muertos, muchas familias salen desde mediodía a los panteones o les dan el día. Entonces, lo más seguro es que la sesión la programen para las 3 de la tarde, para que ustedes tengan la oportunidad de no tener la presión de que tienen que ir, que tienen que regresar. En caso de que no puedan ustedes revisar la sesión, ya saben que queda grabada y que la tienen ustedes que revisar para que puedan ustedes trabajarla. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que esto les sea de mucha utilidad para su última actividad de esta semana. Ya hicimos un breve recorrido de qué fue lo que vimos. Ahora no les puse práctica ni de listening, reading, writing, porque era muy importante que ustedes revisaran esta parte. Entonces, vamos a ver esto, a ir anotando y tomando en cuenta cada punto para que todo nos salga correctamente. Thank you very much. See you next Friday at 3 o'clock. Yes, so thank you very much and goodbye.